mariposa, un tejido de mariposa de color violeta. Y en el video anterior, que se corta porque hicieron 17, sigo teniendo problemas con el tiempo, pues aquí, pues, improvisé una mariposa. Pero este tejido, si yo le quito todo, le quito las antenitas, ustedes, esto es opcional. Si no tienen el alambre artesanal, se lo pueden dejar con el hilo, ya sea del mismo color o con otro hilo, y con aplicar spray para cabello, les dejará la rigidez que necesitan para tener antenitas su mariposa. Pero lo que me gusta de este tipo de tejido, que ya hice de varios colores, no se los voy a enseñar ahorita. Voy a tratar de hacer un poquito rápido. Ahí voy a salir un poquito de la cámara para que yo pueda desbaratar el nudo. Es de que lo que les decía, que lo que me gusta de esto es que se, además de una flor, ay Dios mío, solo le vi un medio nudito que no se quiere desatar. Le dije, tengo un jaloncito, se va a quitar y no lo resultó así. Bueno, aquí están las antenitas metálicas. Aquí no he cortado el hilo porque acabo de terminar esta de color violeta, que es la que realmente me gusta más. Miren, como les digo en el video número 1, es una flor bonita. De este lado, si le hacemos esto, le vamos cerrando, nos queda una flor. Vamos a poner lo que es la terminación del tejido, o sea, del estambre. Es un estambre delgado con brillos. Vean ustedes, es una flor muy bonita por este lado. Y si se las presento de este lado, también se ve una flor muy bonita. Les voy a mostrar, saqué una perlita, por si no quieren que sea mariposa, pues le ponen una perla, una piedra, lo que ustedes gusten. Aquí está entre mis mariposas. Aquí, con un alfiler, tenemos un alfiler. Y miren qué bonita flor se nos forma. Ya sea de este lado, claro que podemos jalar. Tenemos la opción de jalar el centro, que recuerden que empecé con el lado deslizado. Entonces aquí jalamos para que quede la perla del tamaño que ustedes le quieran poner. Esta es una perla mediana. Ya sea que le pongan una perla o media perla grande. Entonces, miren, de ambos lados se ve muy bonita. Me voy a compartir los colores que ya hice. Miren ustedes, es lo mismo. Lo único que le hice a este, le tejí estos tres. Lo único que hice fue unirlas acá. Es una única diferencia, pero lo único que ustedes tienen que hacer, en vez de correr las tres aquí, es unirla aquí. Y ya nos quedaría así, igualita a esta. Pero miren, es la misma flor, la misma mariposa, perdón, el mismo tejido, que yo voy a hacer mariposas. Pero lo que quiero que vean, que de mariposa puede ser, vamos a poner las antenitas de vinil, aquí es cierto, de metal, las antenitas, o como gusten ustedes. Estas son, porque son las que tengo a mano. Entonces jalamos y aquí ya tenemos nuestra mariposa. No queremos hacer mariposas, nos arrepentimos de la mariposa, la abrimos simplemente y se nos convierte en una bella flor. Miren, aquí en esta roja
se aprecia más rápido. Esta es igual, idéntica a esta. Miren, es idéntica. Y como les dije, si la ven de este lado, parece una flor de, pues, navideña. Si la ven del otro lado, también. Y les digo, para que no se les cierre así sus mariposas, ya saben el tip que siempre doy: aplicar spray el más económico para cabello y tendrán ustedes una bella flor. De ambos lados, vean, se ve muy bonita, ya sea de este lado o de este lado, como ustedes gusten. O simplemente donde terminamos, ahí la doblamos, como son 8 pétalos. Al doblarlo, ya tenemos aquí otra mariposa. Y como les dije, voy a hacer mariposas, varias mariposas de todos los tejidos que tengo. Me faltan como 6 colores más. Bien, aquí otra linda mariposa. Mariposas que pueden ser flores. Este color rosa es el color más tierno que hay, más bonito. Igual que el rojo. Bueno, a mí me encantan todos. Por eso es que estoy haciendo de todos. Pero pues, les dije que les iba a mostrar que de todos los colores las iba a tejer. Aquí, esta sí es una negra con dorado. La que aparece en el otro video es una azul con color plateado. Y es idéntica. Es lo mismito este tejido. Son 6. Primero, 2 palitos de 2. Luego 2 palitos de 3. Luego 2 palitos de primero. Cargamos 2 veces y 2 más. Luego 3 cadenas. Es lo único diferente que no le hice a este color violeta. Pero todas las demás, aquí es flor de un lado, flor de otro lado, y al doblarlo es una bella mariposa. Aquí tenemos una hermosa mariposa negra con plata. Aquí tengo una azul, como pueden ustedes ver. Aquí tengo la opción de tejerle en las orillas. Tengo mis estambres brillosos. Y aquí en esta se ve más. Como una flor que como una mariposa. Pero simplemente doblamos. Y aquí tenemos nuestra linda mariposa, que al ponerle el spray nos va a quedar con sus alitas abiertas aquí. Y les repito, lo que ustedes quieran ponerle acá, sí, ya sea el mismo estambre, perlas, una tira de stash, de lo que tengan ustedes. Entonces, pues aquí está la que les enseñé, que es azul con plata, que es la que les enseño en el otro video. Me he dedicado a hacer las mariposas, pues es que no ven ustedes que no las he terminado por completo, pero ustedes ya tienen la forma de cómo hacer sus flores o mariposas. Esa es la ventaja de este tejido, que puede ser una flor, o puede ser una mariposa, o como les dije, también puede ser un portavasos. Aquí le jalamos un poquito más para que esté. Entonces aquí nos da la oportunidad de que donde terminamos, aquí tejer unas 4 o 5 cadenas para llegar hasta aquí y seguir tejiendo hasta alcanzar acá, para que esto quede redondo y entonces sea un portavasos de esta forma. Y si les quedaría bien, pues
tantas mariposas que te siguen. Aquí está, pensé que se me había extraviado la abeja. Aquí está. Mira, tengo un mundo de mariposas, o flores, o portavasos. Aquí. Ustedes ya son sumamente listos o listos para hacer el aumento y dejarlo redondo, para que ya, en vez de que sea flor o mariposa, sea portavasos. Entonces, son tres, un tejido que puede ser tres cosas. Una flor navideña, muy bonita. Y vean, de ambos lados, ya con el spray se vería mejor. Y miren, nuestra flor de Navidad, porque ya esta fue, pasó muy rápido el tiempo. Ya ahorita ya todas las tiendas están llenas de todos los artículos navideños. O bien, de este lado, nuestra linda flor de Nochebuena. Con el mismito tejido. No quieren tener el problema de que se quiera, que quede así. Simplemente no le pongan, disminuyan la cantidad de palitos o varas o varetas aquí. Y entonces ya va a quedar más planito. Porque aquí son 6 y 6 son 12, más el aumento de 3. Por eso es de que queda así, como ustedes pueden ver. Entonces, bueno, pues les dejo con este bello tejido. Que puede, ahora ya le puse una forma más flor de Nochebuena. Un portavasos. Lo tejemos en redondo. Con nuestras bellas mariposas que estoy tejiendo. Digo bellas porque este tejido, les vuelvo a repetir para terminar, permite que se vean, se luzcan las dos alitas de las mariposas, de la mariposa. Y es un tejido sumamente sencillito y muy bonito. Pues aquí les dejo con esta imagen. Una flor mariposa o centro de mesa, lo que ustedes gusten. Entonces vamos a juntarles. Voy a tener que soltar algunas mariposas porque si no, no puedo cerrar el video. Bueno, estimados amigos y amigas, espero que haya sido de su agrado. Y no se corta el video porque ya me pasé, ya son 20 minutos. Hasta la próxima, espero que les sea fácil hacerlo y les guste. Gracias.